La Asociación Nacional de Industriales, ANDI, y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, invitan a los empresarios hondureños del sector industrial a participar en el primer programa de innovación abierto a nivel centroamericano. En este proyecto de la Unión Europea, Centroamérica Exporta, que está siendo ejecutado por el SIECA, con el apoyo de diferentes gremiales empresariales de la región centroamericana, entre las cuales se encuentra la ANDI y otras organizaciones industriales como la Cámara de Industria de Guatemala y el Sindicato de Industriales de Panamá, que es también para promover la innovación. Y además tenemos un par de eventos que llevaremos a cabo como asociación, también con apoyo de la Fundación Friedrich Naumann, en junio, para promover innovación. Entonces, les agradecemos que nos acompañen el día de hoy. Este es un tema importante para la asociación y por eso hemos formado parte de este equipo que está trabajándolo a nivel centroamericano y, como les decía, con apoyo de la Unión Europea a través de SIECA, ya que dentro de la propuesta de desarrollo industrial de la ANDI, uno de los 6 ejes de trabajo es precisamente el de la innovación tecnológica. Nosotros requerimos que las empresas implementen procesos de innovación, no solo en la creación de nuevos productos, sino también en la de nuevos procesos, nuevos canales de distribución, nuevos mecanismos de mercadotecnia y de venta, así como también la generación de mejoras en los productos ya existentes. Este es un trabajo arduo y es un trabajo que requiere que las empresas estén participando día a día del conocimiento que se da a nivel mundial en cada una de las áreas y que al mismo tiempo puedan recibir apoyos, como el que en este caso nos estará brindando este programa de innovación abierta centroamericano que estamos desarrollando con estas instancias que le mencionaba. Para nosotros es un gusto pues tenerlos aquí el día de hoy acompañándonos, y yo le daría la palabra a Andrés Urizar, quien nos va a profundizar respecto al programa y a la temática del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, el licenciado, aquí comentando un poco. Muy bien, como mencionaba, a veces la innovación se ve desde el punto de vista tecnológico. Creo que nosotros queremos es unir en este programa a las empresas y a las industrias que tengan problemas regionales o propios con los solucionadores o con las instituciones que pueden resolver ese tipo de problemas. Muchas veces las empresas ven el tema de la innovación solo con la gente que trabaja dentro de las empresas, con las personas internas. Pero la innovación abierta, y gracias a eso, ese es el nombre, que la innovación puede venir de tecnologías externas. La innovación puede venir de niños incluso. La innovación puede venir de unas ideas que antes no se habían concebido. Y es por eso que la Unión Europea está apostando por ese tipo de programas. La innovación abierta es una respuesta a las necesidades de satisfacción de mercado cada vez más exigentes y adaptándolos a los programas científicos y tecnológicos de los industriales. Para TNN, Igual División, en Cámara, Henry Martínez, le informó Javier Rodríguez.